Bienvenido caballeros y las casi inexistentes damas que vean esto. Como les encantan las historias detrás de los memes, decidí traerles un nuevo video con esta misma temática. Y si bien puede que no conozcan el nombre específico del sujeto que está detrás de este meme, estoy 100% seguro que habrán visto más de una vez a este simpático anciano. Por suerte, la historia de este meme no es turbia ni triste, pero no por eso deja de ser muy interesante. Hoy les contaré quién es el hombre que aparece en estas imágenes, cuándo y por qué se convirtió en un meme y cómo reaccionó este viejito al darse cuenta de que extraños en internet compartían fotos de su cara todos los días. Pero antes de continuar, me gustaría decirte que si te gusta el video, te suscribas. Solo un pequeño porcentaje de la gente lo hace. Recuerda que es totalmente gratis y si no te gusta el video, puedes desuscribirte luego. Muchas gracias y ahora sí, continuemos con el video. El meme se llama Hide the Pain Harold, que más o menos significa Harold oculta el dolor. Sin embargo, este sujeto no se llama Harold en la vida real, sino András István Arató, un ex ingeniero de nacionalidad húngara. Yo no sabía que Hungría seguía existiendo, pero es de esos países chiquititos que están en el centro de Europa. Pero bueno, ¿por qué un ex ingeniero de un país tercermundista que nadie conoce se volvió un meme viral no solo en su país, sino a nivel mundial? Pues todo se remonta al año 2011, cuando András estaba de vacaciones en Turquía y, como es normal, subió varias fotos del viaje a su Facebook personal. Estuvo aproximadamente una semana de vacaciones con su familia en las montañas y cuando regresó a su casa, recibió una extraña llamada de un fotógrafo profesional que trabajaba en una empresa llamada Dreamstime. Este fotógrafo estaba buscando modelos y decidió contactar con András ya que su foto le habían llamado la atención. Fue entonces que hicieron un montón de fotos de stocks en las que aparecía András, una de ellas la que todos conocen. Y para el que no conozca el término de foto, fotos de stock es una imagen que puedes encontrar fácilmente en tu navegador y que puedes usar completamente gratis, excepto si lo usas con propósitos comerciales, en cuyo caso debes pagar para tener el permiso de usar dicha imagen. Tanto a András como a su fotógrafo le gustaron las imágenes, por lo que tomarse fotos a stock se convierte en un nuevo trabajo para él. Y supuestamente existen más de 100 fotos a stock de él por internet. ¿Habrá alguien que se las habrá guardado todas? Bueno, yo pienso que será mejor que escuchemos lo que tiene que decir el propio András al respecto. The stock photos began when a photographer contacted me when he saw my selfies on the social media, and he was saying that he was seeking a character like me and invited me to shoot some images. Cuando estas fotos se hicieron públicas, tardaron bastante tiempo en volverse virales. La primera vez que se usó una como meme fue en un sitio web llamado FacePunch, los creadores del Garry's Mod. Es ahí cuando el meme recibe su nombre. La parte de Hide the Pain se refiere al hecho de que la sonrisa de András parece algo falsa y que está ocultando algo de dolor emocional. Y lo llamaron Harold porque ese es el nombre que el fotógrafo le dio al personaje. Entonces, András consiguió un trabajo que le gustaba y pagaba bastante bien, el fotógrafo tenía un modelo que le agradaba y la gente de internet también disfrutaba de las fotografías, todo el mundo ganaba, pero rápidamente surgió un problema. András, ¿realmente quería toda esta fama? Sí, le pagaban bastante cuando le tomaban esas fotos, pero ¿hasta qué punto vale la pena ser mundialmente conocido, que te paren por la calle y que te molesten a donde sea que vayas por unos cientos de dólares? Pues tarde o temprano, András se terminó enterando de la existencia de los memes y de que todo el mundo conocía su rostro. Todo esto ocurrió cuando András se puso a buscar su propio nombre en internet para ver qué uso le estaban dando a su imagen. Como era de esperar, encontró que se estaba usando en un montón de anuncios, es decir, lo que sucede normalmente con las imágenes stock. Unos meses después se volvió a buscar a sí mismo y quedó bastante sorprendido con lo que vio. Se encontró con esta imagen y luego fue descubriendo más y más memes. Al principio, András estaba molesto con la gente que usara su cara para hacer memes, sentía que se estaban riendo de él y quería borrar su cara de internet para siempre. Pero dos cosas lo hicieron cambiar de opinión. Primero, que cuando él era joven solía hacer cosas similares, como rayar las caras de los sujetos que aparecían en sus libros escolares. Y segundo, se dio cuenta de que tirar sitios webs por usar su cara sería inútil. András pensó que si esperaba un tiempo, este moriría y todo quedaría en el olvido. Claramente se equivocó, pues el meme sigue siendo usado hasta el día de hoy. Y según sus propias palabras, le tomó 6 años aceptar que se había convertido en un meme legendario de internet, aunque otra vez creo que es mejor escuchar lo que él mismo dice sobre todo esto. At first it was horrifying when I encountered the first memes, because there were some really rude or disgusting jokes with me. So I wanted to withdraw all the pictures and close down all the website that appeared, but that was not a real solution. It took several years till I could accept the situation, but it has brought me several new opportunities.
Dentro de todo, fue una reacción bastante normal, ¿no? A cualquiera le gustaría que su cara esté en todas partes de internet. Y aunque pensó en tomar medidas drásticas, pudo entender que haciendo eso no lograría nada. Luego de un tiempo, su opinión sobre el meme cambió drásticamente cuando se enteró que la gente no solo le daba gracia a la expresión que hacía András, sino que la gran mayoría de las personas pensaban que esas imágenes estaban photoshopeadas. András reunió el coraje para revelar su verdadera identidad en internet en el año 2016. No solo porque se volvió famoso y se le abrieron incontables oportunidades laborales, ya que todas las empresas querían usar su rostro para publicitar sus productos, sino porque según él, los memes groseros aparentemente dejaron de hacerse y entendió que la intención de la gente no era burlarse de él. Y aunque suena un poco exagerado, es cierto que András fue contratado por diferentes compañías, e incluso abrió su propio sitio web donde menciona todas las empresas con las que trabajó. András se puso bastante contento cuando se dio cuenta de que podía hacer feliz a millones de personas en todo el mundo con solo hacer su característica sonrisa, y también empezó a aceptar tomarse fotos con la gente que lo reconocía en público. Surprisingly, I got lots of messages each day on my Facebook and Instagram channels from people asking for help in their everyday life. I try to show to my fans that they should be happy even during the difficult times in their lives. And I guess memes can help in these periods to overcome the everyday annoyances. Even though this unexpected event happened, I still consider myself the same old guy, András Arató. En todas las entrevistas que le han hecho a András, los comentarios están llenos de mensajes de apoyo hacia él. También tiene su propio canal de YouTube con poco más de 20.000 suscriptores llamado Como el Meme, donde sube vlogs y cuenta historias de su vida. Los videos están en un idioma raro que me da bastante miedo, pero de igual manera pueden ir a echarle un vistazo. Actualmente tiene 76 años y está viajando por el mundo haciendo conferencias y entrevistas, motivando a la gente para ser mejores personas y superar los malos momentos. Y bueno gente, esta ha sido la historia del viejo que sonríe en los memes. Es bueno saber que esta historia es mucho más feliz a comparación de las otras que ya hemos tocado, como puede haber sido El Hombre de Trivago o Ricardo Milos. Por cierto, vayan a ver esos videos si es que no lo hicieron. También quiero mandarle un saludo enorme a Barril de Danonino, Santi, Soy un Artista, Paracetamol, Matías y Hater de Crow. Recuerden que estaré saludando a todas las personas que me sigan en Instagram. El link se los estaré dejando en la descripción. Y ahora sí, sin nada más que decir, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo video. Step 1, be born in Peru. Step 2.